Gente, en este vídeo vamos a hablar del reencuentro entre Xavi Hernández y Carles Puyol. Vamos a ver el jugador que ha ofrecido al Barça Mino Raiola. Lo último del posible fichaje de Memphis Depay. Lo último de Leo Messi. Y el aviso de Laporta Dembélé de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación con la primera de las 5 noticias de este vídeo, y es que Xavi y Puyol se reencontraron y todo esto no ha hecho más que ilusionar al barcelonismo. En pleno rumores de que Xavi Hernández sigue en la pole position para reemplazar a Ronald Koeman en el banquillo del Barça, cualquier imagen, declaración o señal se presenta como una pista para entender el futuro cercano del club. Así lo ha sido la imagen que ha publicado Carles Puyol, eterno capitán culé, junto a su excompañero en un restaurante en Barcelona en medio de la visita de Xavi a la ciudad condal. Cabe recordar que a principios de esta semana el recién renovado entrenador del Al-Sadd aterrizó en Barcelona para disfrutar de sus vacaciones y a su llegada al aeropuerto negó cualquier rumor que relacionaba su viaje con una reunión con los directivos culés para firmar un acuerdo con el club y que por el contrario solo había regresado a casa para pasar su tiempo libre, acabada ya la temporada en el fútbol catarí. Xavi no ha perdido tiempo y se ha reunido con uno de sus grandes amigos de toda la vida. Este jueves el mismo Puyol publicó una imagen en sus redes sociales de ambos acompañada con el texto "Un placer volver a verte, Maki", además de añadir los hashtags de amigos, pasión por el fútbol y una carrera juntos, por lo que seguramente el Barça fue uno de los temas de conversación en la reunión. Como era de esperarse, la instantánea se volvió viral de inmediato y revivió las esperanzas de un posible regreso de Xavi al Barça, considerando lo involucrado que se ha mostrado Puyi en los últimos tiempos con la actualidad azulgrana y que seguramente le habrá dicho algo relacionado al club. A pesar de que han aparecido los nombres de Hansi Flick o Frank Rijkaard entre la lista de posibles candidatos para reemplazar a Ronald Koeman, la afición culé sigue teniendo a Xavi Hernández como el entrenador ideal para llevar las riendas del primer equipo a partir de la próxima temporada, aunque Joan Laporta y compañía tienen sus reservas porque no creen que tiene la experiencia suficiente para estar al mando. En cualquier caso, lo que sí es muy probable, salvo milagro, es que Koeman abandone el club cuando termine la temporada. Al neerlandés se le ha acabado el crédito y sus errores en este curso han tenido más peso que sus aciertos, por lo que será uno de los sacrificados en la revolución que prepara el presidente culé. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de Carles Puyol en este reencuentro en un restaurante con el texto "Un placer volver a verte, Maki". Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi, y es que el argentino ha adelantado ya sus vacaciones. El capitán del Barça no acudió al entrenamiento matinal de este viernes con permiso de Ronald Koeman, por lo que la temporada ha acabado para él, ya que no jugará Neymar. El periodista de La Sexta, Josep Soldado, adelantó que el jugador no había llegado a las instalaciones y Mundo Deportivo ha podido saber, según fuentes del club, que efectivamente se le ha concedido permiso para adelantar sus vacaciones. Es más, el delantero no ha viajado a su país y se encuentra en su domicilio de Castelldefels. El Barça lo confirmó minutos después en un comunicado donde mencionaba también a Pedri como ausente, aunque del canario ya se conocía su permiso previamente. Cabe recordar que Leo Messi está pendiente de si renueva o no con el Barça, por lo que si no se produce esta firma, Messi habría jugado su último partido como culé ante el Celta en el Camp Nou. Por tanto, Messi no entra en la última convocatoria de la temporada contra el Eibar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que le espera a Dembélé si no renueva por el Barcelona.
Entre los 14 futbolistas que no tienen su futuro asegurado en el Barça, se encuentra Dembélé, el francés recientemente convocado por Deschamps para la Eurocopa, finaliza contrato en 2022, por lo que el club tiene que saber su decisión en pocas semanas. En esta coyuntura, Marca asegura que la directiva le ha puesto al futbolista una oferta sobre la mesa para aumentar su vinculación con la entidad azulgrana, aunque las cantidades, debido a los problemas económicos existentes, no son altas. Esta oferta a la baja no ha gustado al galo, tal y como indicó el citado medio. No tiene clara su decisión y esto pondría manos a la obra al cuadro culé, que ya tiene un boceto de cómo actuar en caso de negativa de su jugador. Después de intentar convencerlo para retenerlo, la entidad lo pondría a la venta en el próximo mercado de fichajes e intentaría sacar tajada de un traspaso. No obstante, si el mosquito se encabezona y decide no salir de la ciudad condal, el club tomaría una decisión arriesgada pero consistente. Se quedaría sin jugar e iría todos los partidos a la grada. Cabe destacar que el Barça no quiere llegar hasta tal punto. Entiende que la rebaja del salario, entre las necesidades financieras de la escuadra y su irregularidad sobre el verde, no le agrade y tenga que analizar cuál es la mejor decisión para su futuro, pero lo tiene claro Laporta: a la grada de Dembélé todo el año si no quiere renovar. Desde el canal pensamos que es una decisión más que acertada del Barça ante Dembélé. De todas maneras, también nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de Memphis Depay, y es que ha puesto tierra de por medio con el Barcelona. A sus 27 años y con un contrato que se extiende hasta el próximo 30 de junio, el atacante holandés es uno de los grandes nombres propios a seguir. El motivo no es otro que la oportunidad que supone su fichaje a coste cero, algo que varios conjuntos se vienen planteando desde hace meses. Entre los posibles destinos se encuentra el Barcelona, que independientemente de lo que suceda con Koeman, tiene al atacante en el punto de mira. Autor de 22 goles y 10 asistencias en 39 partidos, el jugador tulipán ha concedido ahora una entrevista al diario francés L'Équipe, en la que habla de su futuro. Así, el futbolista ha dicho lo siguiente: el Barcelona ha mostrado interés en mí, pero no es el único que se ha interesado. De momento no hay nada hecho con ningún equipo. Lo ha hecho antes de añadir lo siguiente: primero quiero concentrarme en la Eurocopa. La decisión respecto a mi futuro merece un tiempo de reflexión. No me hubiera gustado no acabar mi contrato en el Lyon. Disfruto ahora mismo de mi libertad y del fútbol. Así lo ha dicho al diario L'Équipe, un Memphis Depay que, por tanto, no se moja con su posible destino. Vamos ahora a hablar del ofrecimiento de Mino Raiola al Barcelona. Se presenta un verano de lo más agitado para el Barça. El conjunto de la ciudad condal, inmerso en una delicada situación económica, tiene previstos un buen número de movimientos durante el próximo mercado de fichajes. El presidente culé Joan Laporta ve necesario un lavado de cara a fin de mejorar la situación del club. Distintos nombres propios aparecen en escena prácticamente a diario en forma de posibles incorporaciones, con Sergio Agüero prácticamente cerrado a coste cero de cara a las dos próximas temporadas, a razón de 5 millones de euros cada una de ellas. Otras de las opciones que se han puesto sobre la mesa son las de Jorginho Wijnaldum o, como hemos dicho anteriormente, Memphis Depay, que también tendrán la carta de libertad. Mientras tanto, otros jugadores están siendo ofrecidos. Clara muestra es la información que podemos encontrar en el diario AS. A tenor de lo que señala dicha fuente, el conocido agente internacional Mino Raiola ha ofrecido al conjunto de la ciudad condal la posibilidad de hacerse con los servicios de Gianluigi Donnarumma. El internacional italiano de 22 años todavía no ha alcanzado un acuerdo a fin de renovar el contrato que le une con el Milán, lo cual le convierte en una opción muy a tener en cuenta de cara al próximo verano. Evidentemente, el fichaje del italiano, que llegaría a coste cero pero tendría una ficha muy a tener en cuenta, podría significar que el Barça decidiera poner en el mercado a un Ter Stegen que indudablemente podría dejar una cantidad importante en las arcas. De todas maneras, no creemos desde el canal que el Barcelona quiera vender a Ter Stegen para fichar a Donnarumma, pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!